y una mejor persona para contribuir al mundo. Qué rico, Estefa. Es que además de todo este vocabulario del que hablas, que aprendimos en tus clases, también recuerdo con mucho cariño unas expresiones, por ejemplo, cómo aprender a preguntar, cómo decir qué me gusta y qué no me gusta, o sea, como que los niños quedaron con, también con muchas herramientas de frases. Claro que sí, igual. La profe Ana sabe inglés, entonces cada que tengan una dudita de alguna palabra, le pueden preguntar a la profe Ana, que yo sé que ella va a ser feliz de responder. Bueno, sí, debo de reconocer que soy una amateur, me encanta el inglés, pero no, la experta aquí eras tú y de verdad, Estefa, que qué rico que pudimos compartir este tiempo y aprender tanto contigo. Claro que sí, igual a ustedes niños, gracias por tenerme aquí, por recibir mis clases con que llamaban y participaban conmigo. De verdad, lo que necesiten, siempre estaré por aquí a la orden y todos los profes melos, yo sé que también. Que siempre entonces, estaremos conectadas. Juntos, todos los profes melos. Bueno, ¿qué tal? Comenzamos entonces. De una, vamos. Comencemos con este día. Los diferentes actores que integran el sector educativo han realizado grandes esfuerzos para que los niños, niñas y jóvenes del departamento regresen a sus aulas de clase. Gracias a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, transferidos por el Ministerio de Educación Nacional, hemos logrado implementar protocolos y entregar elementos de bioseguridad, iniciativas que han permitido que hoy 457.386 niños, niñas y jóvenes, que corresponden al 90.62% de la totalidad de los estudiantes de Antioquia, estén nuevamente en nuestras escuelas. La sociedad antioqueña exalta la labor de los maestros de los 117 municipios. Está decidida, han apoyado este regreso a las aulas, donde unidos, continuaremos construyendo los sueños de nuestros niños y niñas. Comenzamos con nuestra clase de Ciencias Sociales y hoy vamos a tratar un tema que es de nuestra cotidianidad y historia de ser humanos aquí en este planeta. Se llama Dilemas Sociales y Toma de Decisiones. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión de dilemas sociales? Cuando los amigos, los papás o los profes, ¡ay, tengo un dilema! ¿Qué será eso de un dilema? Tenemos entonces dos metas. La primera es que vamos a explorar ese concepto de dilema social y la segunda es que vamos a planear estrategias para esa toma de decisiones. ¿Qué son entonces esos dilemas sociales? ¿Cómo podemos definirlos? Digamos que logré hacer como una paráfrasis de varias definiciones que ustedes pueden encontrar en diversos medios para que pudiéramos tener un concepto completo y un poquito digamos, más integral. Entonces, lo definí de la siguiente manera. Los dilemas sociales son situaciones en las que las personas tienen dificultad para tomar decisiones con base en el propio interés o en los máximos beneficios que se pueden obtener para todos los que participan. Es que siempre hay acción, dejo de lado otras acciones y otras cosas que debería también haber tenido en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Muchas veces ustedes han visto que uno dice como, no hubiera hecho eso, hubiera hecho otra cosa, o qué hago aquí, no sé qué hacer, no sé si hacer esto o hacer lo otro. Muchas veces estamos acostumbrados a que esos dilemas, incluso por la misma palabra, se refiere a dos decisiones, solo a dos decisiones, a dos opciones que tengo. Y muchas veces creemos que solamente hay dos caminos para las cosas. Hoy en nuestra clase de Ciencias Sociales el objetivo también es cuestionar ese asunto de que a veces solamente hayan dos opciones. Muchas veces sí sucede,
pero en otras ocasiones, por no pensar en otras posibilidades en las que podemos involucrar a los amigos, a la familia, a quienes nos acompañan, a nuestros profes en las escuelas, pues dejamos de ver otras cosas, otros factores, otras personas que están interviniendo en esa situación y que puedo tener más de dos caminos y puede haber tres, cuatro, cinco que nos ayudan a estar más tranquilos con cada decisión que tomamos todos los días. ¿Qué aspectos entonces pensamos nosotros a la hora de tomar una decisión o a la hora de estar en un dilema? ¿Qué aspectos influyen? Uno, mis deseos, lo que yo quiero, mis anhelos. En estos días un niño me decía, profe, ¿es que eso significa entonces que yo siempre tengo que pensar primero en los demás antes que yo? Yo decía, qué bien que dijiste eso, qué bien que compartiste eso con nosotros, porque no siempre está, uno tiene que darle todo a los demás y poner, digamos, el autocuidado, el amor propio por debajo de ese bien común. Digamos que siempre están en conversación, pero la idea es que también nosotros tenemos que pensar mucho en ese autocuidado y en ese amor propio que tenemos o que no tenemos, que estamos trabajando para tenerlo. Entonces, pienso en mis deseos, pienso en mis beneficios, pienso en las posturas éticas. Las sociedades ya han establecido, de alguna manera, unas normas de convivencia, unos acuerdos que nos están diciendo que hay cosas que están mal, que hay cosas que están dañando a otros. ¿Están mal por qué? Porque dañan a otros o dañan un espacio o un territorio. Entonces, esas posturas éticas vienen también de la educación y la cultura que hemos recibido. Y nosotros muchas veces sabemos, ay, yo creo que eso está mal, yo creo que eso que estoy haciendo no está bien, porque socialmente he escuchado, he visto que eso no se debe hacer, porque, y ese porque es lo que más nos debe preocupar e interesar en nuestra clase de hoy. Si nosotros revisamos esos argumentos, son los que nos van a ayudar a tomar decisiones. Porque, por ejemplo, hay cosas que socialmente todavía no estamos acostumbrados a verlo de buena manera, pero vamos a los argumentos y decimos, no, pero es que eso es una costumbre porque ha sido mucho tiempo de esa manera, pero realmente no daño a nadie si lo hago, no pasa nada, no se daña ningún espacio si lo hago. Entonces, todos esos son factores que debemos pensar a la hora de analizar las situaciones y los dilemas que tengamos. El respeto a los otros, su vida, su integridad y su libertad son valores fundamentales que siempre debemos tener en cuenta a la hora de esa toma de decisiones. ¿Estoy afectando la vida de alguien? ¿Estoy afectando su dignidad? ¿Estoy afectando su libertad? Y la final, que es la que hemos trabajado bastante en nuestras clases de ciencias sociales, y es el bien común. ¿Cómo hacemos para que haya un gana-gana en todos los espacios en los que yo habito? Algunos problemas éticos que hemos tenido en la historia de la humanidad. Ustedes saben que la historia es una disciplina que para estudiar la historia de todos estos seres humanos que estamos acá ha dividido en algunas etapas cronológicas, es decir, de años que están unos seguidos de otros, edades. Entonces tenemos, por ejemplo, la edad antigua, la edad media y la edad moderna y contemporánea. Digamos que son tres edades grandes de nuestra historia de la humanidad. Entonces imagínense que en la edad antigua, que era la época de los imperios, la época de todo ese desarrollo de Roma, de Europa, de esa parte de Asia que estaba construyendo grandes arquitecturas, donde se estaban construyendo las grandes ciudades a los lados de los ríos y se estaban haciendo esas murallas para proteger esas poblaciones, pues necesitaban personas que construyeran esas ciudades. Y en ese momento de la humanidad, se pensaba que habían personas que no tenían ningún valor y a ellas se sometía a trabajos duros y a esfuerzos grandes para construir esas ciudades, como era el caso de los esclavos. Pero en ese momento, niños y niñas, la humanidad no se estaba haciendo la pregunta de que había que respetar a todos por igual. Veníamos de una época de las cavernas en donde siempre había, digamos, mandado la parada de las decisiones la ley del más fuerte. Y como veníamos de la ley del más fuerte, entonces empezaron a hacer unos cargos de poder en donde había unos seres humanos que no tenían ningún valor, que eran los esclavos.
Entonces, digamos que la pregunta o juzgarlos a ellos como eran de malos por haber hecho eso, digamos que como humanidad no habían aprendido todavía a identificar y a respetar a todos los seres que estaban en ese momento en esos territorios. En la Edad Media, por ejemplo, las mujeres, las brujas y las clases sociales bajas tenían grandes discriminaciones. Entonces, muchas veces las personas se veían enfrentadas a dilemas porque algo en su corazón les decía, pero es que yo quiero a esta persona, pero está siendo juzgada por el rey, y entonces, ¿yo qué hago? ¿La protejo o no? ¿Qué va por encima de la vida? El rey es, digamos, el designado por Dios en la tierra, que era lo que se creía en la Edad Media en ese momento. Entonces, eso creaba muchos dilemas. Edad moderna y edad contemporánea. Hoy, por ejemplo, entonces los enemigos en la guerra, siempre que hay guerras, hay unos enemigos, entonces cómo tratar a esos enemigos, y la explotación laboral, que de alguna manera hemos dicho es la nueva esclavitud de nuestra edad moderna o contemporánea. ¿Qué tienen en común estas tres épocas? Que podemos ver aquí como algunas imágenes que nos ilustran. Aquí a los esclavos en la Edad Antigua, aquí mujeres que eran quemadas en la Edad Media y digamos hoy los escenarios de guerra y de maltrato de explotación laboral. ¿Qué tienen en común esos tres escenarios? Que esos seres humanos que son maltratados, que son discriminados y que uno tiene el dilema social de protegerlos o no, de ayudarlos o no, no eran considerados como seres humanos con una dignidad a respetar. No tenían valor o se les tenía tanto miedo que eran considerados enemigos a los que se valía tratar de cualquier manera. Hoy también tenemos esos miedos. A veces cuando las personas nos generan mucho miedo, creemos que podemos eliminarlas o acabarlas con ellas simplemente por ese pánico que nos está dando en el corazón. Entonces todo eso genera unos dilemas sociales de qué hacer, cómo resolver esos conflictos y cómo tomar esas decisiones. ¿En qué momento de la humanidad se empezó entonces a reconocer la dignidad de los seres que habitamos acá este planeta? Porque lo que empezamos a ver era que no solamente las decisiones afectaban a nuestro grupo de humanidad, sino que también afectaban a animales, plantas y espacios. Entonces, digamos que esos esfuerzos, aquí les voy a compartir tres esfuerzos que han hecho que la humanidad tenga una protección especial a las personas que han sido discriminadas o que han sido maltratadas. La primera de ellas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, un 10 de diciembre. Ahí está esa declaración que se sentaron, se firmó en Francia y se dijo, hay que respetar a todos los seres humanos por igual de la siguiente manera. Hay que protegerlos de la pobreza, hay que protegerlos del hambre. Una segunda situación que nos ayudó a solucionar dilemas sociales con respecto a discriminación de personas fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí se firmó un convenio de Ginebra en 1949 y nace el derecho internacional humanitario. ¿Saben ustedes por qué es tan importante ese derecho internacional humanitario? Porque antes en la guerra todo se valía, no importaba cómo se atacaba al enemigo. Y el convenio de Ginebra dice, no, un momento, tenemos que respetar algunas cosas mínimas de la dignidad de los seres humanos, incluso si estamos en guerra. Tenemos que proteger a la población civil que no hace parte del enfrentamiento entre los grupos armados. ¿Cómo los protegemos? Y de esa manera se empezaron a resolver ciertos dilemas sociales de personas que estaban ahí, pensando, por ejemplo, si en una guerra atacando a una población civil o no, ¿qué hacían? Si el fin justificaba los medios, si para ganar la guerra habría que eliminar a esa población civil que no tenía nada que ver en el conflicto en ese momento. Dilemas sociales grandes, a gran escala, a escala mundial. Y el tercer referente que les traigo para el día de hoy es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que se firmó en 1978, también un 10 de diciembre, ahí hay una coincidencia de mes, pero no de año. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, antiguamente llamados Derechos del Hombre, fue en el 48, y la de los animales en el 78. Mire que nos demoramos un poquito para reconocer que los animales tenían unos derechos y que había que protegerlos y verlos como seres que no eran solamente para fines de explotación. Los retos de hoy. ¿Qué retos, profe, entonces hoy? ¿Qué dilemas sociales están ahí importantes en nuestra cotidianidad, en nuestras sociedades? ¿Qué está como reto importante?
Pues bueno, hoy hay un esfuerzo, una declaración que todavía no ha sido firmada por muchos países, de hecho ha sido muy difícil que todos se comprometan en ello, pero es la Declaración de los Derechos de la Tierra, que hace referencia a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, aquí nos hacen una pregunta en la página de los derechos de la tierra de esta declaración. ¿Sabías que solo los humanos y las instituciones creadas por humanos, como las corporaciones, tienen derechos? Es decir, como no tenemos el lenguaje para comunicarnos con los animales, ni con las plantas, ni con otros seres diferentes a nosotros, en principio y en desarrollo de la historia de la humanidad, los únicos que hemos tenido derechos somos nosotros. Pero aquellos que no tienen nuestro lenguaje no han tenido forma de ser reconocidos como sus derechos. Los derechos del suelo, por ejemplo, a estar limpio. Los derechos del agua a no ser gastada y acabada totalmente. Y miren que son derechos que tienen relación con nuestra vida, que también nos afectan a nosotros. Y eso es lo que se empezó a pensar en un grupo en Brasil que decían, no, pero venga, llamemos a la gente y pensemos los derechos de aquellos que no pueden hablar ni tienen el lenguaje humano. Y así se empezaron a pensar los derechos de la madre tierra. La naturaleza es considerada y tratada muchas veces por un objeto que es utilizado por nosotros, que desde la revolución industrial ha llevado a la extinción de especies y a la contaminación y al agotamiento de la naturaleza. Esa situación es la que hoy nos lleva a pensar como un reto, que es urgente que todos los países firmen y se comprometan con una declaración universal de los derechos de la madre tierra. Algunos dilemas también en la historia de la humanidad más concretos. Por ejemplo, la creación y producción de armas que son de destrucción masiva, como las nucleares, las biológicas o las químicas. Esas armas que si son utilizadas borrarían a gran cantidad de personas y de grupos humanos del planeta. Muchas veces dicen, hay que desarrollar esa tecnología para poder defendernos en una eventual guerra. Lo que hoy están llamando todos los seres, digamos, comprometidos con la convivencia armónica y pacífica de las comunidades es, ¿y por qué más bien no pensamos en la prevención de los conflictos y en la prevención de las guerras, más que en el desarrollo masivo de armas que serían tan peligrosas y que ya han demostrado ser tan peligrosas como las nucleares, las biológicas y las químicas de destrucción masiva? Siempre los científicos hoy se ven enfrentados a esos dilemas éticos. Experimentos en animales y humanos para avances científicos. Yo no sé si ustedes han escuchado en sus casas que las mamás o las mujeres que se maquillan ya dicen, no, yo no voy a comprar esta marca, voy a comprar esta otra, porque me garantiza que no es testeada en animales. ¿Testeada? ¿Cómo así, profe? Es decir, que no hace experimentos en animales. Por ejemplo, los conejos han tenido una larga historia en ser conejos de laboratorio en los cuales se experimenta para crear productos de maquillaje de toda índole. Entonces, ya hoy hay empresas preocupadas por decir, bueno, no, tenemos muchas otras alternativas, no tenemos por qué quedarnos en ese dilema si probamos o no en animales. Hay otras alternativas tecnológicas hoy que se nos están ofreciendo para no tener que usar pruebas en animales. Ese sería siempre un dilema que viene desde el pasado y está muy vigente hoy. Y el tercero que les traigo hoy para compartir dice explotación de territorios y personas para el máximo beneficio económico. Entonces ahí tenemos toda la extracción de recursos no renovables, la extracción también, por ejemplo, del petróleo, de la minería, de la explotación laboral cuando se le paga injustamente a esas personas que de pronto no están legalmente en un país. Todo eso hace parte de cosas que se van volviendo comunes, pero que nosotros sabemos que no están tan bien hechas porque estamos haciendo un daño. Es que ese daño que se hace, ese impacto que tiene, es lo más importante. Ustedes me dirán, algunos estudiantes me han dicho, profe, pero espere un momentico, a ver. Por ejemplo, cuando yo estoy en un noviazgo y le voy a terminar a ese novio, yo le estoy haciendo un daño. Claro, es que eso digamos que también es cotidiano en nuestras relaciones. Le estás haciendo un daño, pero si miras a largo plazo, también está siendo honesta y hay un beneficio ahí de honestidad mutua porque de alguna manera no estás con él por sin amor, ¿cierto? Se acaba a veces esa relación. Entonces, miren, de esa manera, o con los amigos, muchas veces, no, profe, es que yo no, ya no me siento bien ahí, pero es que me da pesar decirle que no, entonces yo más bien le digo que sí, que seguimos siendo amigos y amigas.
Esas son situaciones en donde a veces, por no hacer un daño que es de mínimo impacto, hacemos un daño a larga duración. Entonces, miren todo lo que hay que pensar en esas tomas de decisiones. No es tan fácil, no es como que, ay, hago daño, entonces no tomo esa decisión o hago otra cosa. Hay que medir y pensar y reflexionar todos esos factores de los daños a corto y a largo plazo. Para hoy, entonces, les traje un juego que se llama La Caja de Pandora. Me voy a pasar por aquí para mostrarles mi Caja de Pandora. Yo sé que muchos de pronto ya conocen esta historia de la Caja de Pandora, pero algunos de pronto solamente han escuchado el nombre y no conocen ese maravilloso cuento que nos viene desde Grecia. Hoy se los voy a compartir. Voy a abrir mi Caja de Pandora. ¿Y qué pasa cuando se abre la Caja de Pandora? Todas las cosas de la humanidad salen a flote. Les voy a leer el cuento. Dice así, La Caja de Pandora. Al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el regalo del fuego. El dios Zeus estaba furioso con el titán por no haber pedido su permiso primero y con los humanos por aceptar el regalo, por lo que ideó un plan para castigarlos a todos. Recuerden que el fuego fue de gran valor para nosotros porque nos invitó a reunirnos alrededor de él y a partir de ahí se desarrolló nuestro lenguaje, nuestras mejores ideas y nuestros cuestionamientos a los órdenes establecidos. Le ordenó a Hefesto que creara una mujer hermosa a quien llamó Pandora. Afrodita le imprimió el don de la belleza. Hermes le dio astucia. Atenea le enseñó diversas artes. Y Hera le hizo el regalo que cambiaría la historia de los hombres para siempre, la curiosidad. Luego Zeus ordenó a Hermes llevar a la hermosa mujer a la tierra. Vamos a ir en este momento a un recreo y cuando vengamos terminamos de escuchar la historia de la Caja de Pandora y los dilemas o las situaciones que nos trae para la clase de hoy. La vida es un laberinto de situaciones banales, contenidos muy profundos y mil dilemas sociales. La toma de decisiones es el pan de cada día, requiere de inteligencia pero también de energía. Y mucho cuidado niños, porque hasta la misma ciencia tiene sus grandes avances sembrados en la experiencia. Cada uno quiere tomar decisiones acertadas, debe escuchar los consejos de personas adecuadas. Hay que aceptar alejados de caprichos y de modas, que en el mundo en que vivimos nadie se las sabe todas. Regresamos con nuestra clase y tenemos dos mensajes. Uno dice, saludos desde Aranjuez, soy Luciana Cardona. Un abrazo grande para ti, Luciana. Y por acá nos dicen, hola, profes Melos, soy Juan José Moreno del grado 5.1. Podrían saludar a mi profe Yulbet Yepes. Muchas gracias, bendiciones. Profe Yulbet, un abrazo de todos los profes Melos y de ese Juan José estudiante suyo tan bonito que le manda un abrazo grandote. Bueno, y vamos en el cuento. Entonces recuerden, Zeus estaba muy furioso porque se habían robado el fuego. ¿Qué pasó entonces? Antes de emprender su camino a la tierra, Zeus obsequió a Pandora una caja de oro con incrustaciones de piedras preciosas, atada con cuerdas doradas y le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía abrirla. Es decir, Zeus le entregó a Pandora esta caja completamente sellada, así como va a estar en este momento. Vamos a ver qué sigue. Hermes guió a Pandora desde el Monte Olimpo y se la presentó al hermano de Prometeo, Epimeteo se llamaba. Los dos se casaron y vivieron felices. Pero Pandora, ¿qué creen ustedes que le pasó a Pandora? No podía olvidar la caja prohibida. Todo el día pensaba en lo que podía haber adentro. Anhelaba abrir la caja, pero siempre volvía a atar los cordones dorados y devolvía la caja a su estante. Sin embargo, la curiosidad de Pandora se apoderó de ella. Tomó la caja y tiró de los cordones desatando los nudos.
Para su sorpresa, cuando levantó la pesada tapa, es decir, ya la empezó a abrir, adivinen qué salió, adivinen qué pasó. Para su sorpresa, cuando levantó la tapa pesada, un enjambre de adversidades estalló desde la caja. La enfermedad, la envidia, la vanidad, el engaño y otros males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero entre todos ellos volaron también libélulas hermosas, trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. A pesar de que Pandora había liberado el dolor y el sufrimiento en el mundo, también había permitido que la esperanza, el amor y la solidaridad salieran de allí. Así que ellos permiten a la humanidad seguir adelante a pesar de las adversidades. Entonces digamos que esta caja de Pandora abrió todo lo que está en nuestra humanidad, todas esas cosas chéveres y no tan chéveres que suceden, como por ejemplo la pobreza, el problema con los ídolos, la importancia personal, los deseos, también el amor propio. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a acompañar para leer todos estos dilemas con ustedes y que ustedes nos ayuden a tomar decisiones y nos digan qué estrategias vamos a construirlo juntos, qué estrategias son importantes ahí. Para esto entonces, para nuestro primer caso de la caja de Pandora, tenemos a Estefanía desde Itagüí. Hola Estefa, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo amaneciste? Bien. Ah, qué bueno. ¿Habías escuchado la historia de la caja de Pandora? No, señora. No, ah, bueno. Mira, aquí tenemos un primer problema que nos presenta la caja de Pandora, nuestras creencias. Lo leemos juntas y tú me ayudas a mirar a ver qué podríamos hacer en esta situación. ¿Listo? Sí, señora. Dice, nuestras creencias. Sofía se ha vuelto muy amiga de Matías este año. Sin embargo, cada vez que su mamá la ve con él, la llama y le dice que no le gusta que esté con él, porque son de otra religión y de pronto, hacemos comillas porque es una frase de la mamá, le mete cucarachas en la cabeza. Sofía no sabe si dejar la amistad con Mati o mentirle a su mamá. ¿Tú qué piensas? ¿Será que esas solo son las dos opciones que tiene Sofía? Sofía en este momento piensa que tiene dos opciones. O terminar la amistad con Matías porque a su mamá no le gusta por su religión, o mentirle a la mamá y mantener la amistad con Matías en secreto. ¿Qué opinas tú? ¿Se te ocurren otras opciones? Sí, se me ocurre otra opción. Que le diga a la mamá que deje de insultar a las personas de otras regiones y que pueda mantener la relación con él de ser amigos. Muy bien, Estefa, que trate de trabajar con su mamá la aceptación de la diferencia, lo dijiste muy bien, y eso solamente lo puede lograr el diálogo que Sofi tenga con su mamá, de mamá, pero venga, es que hay personas que creen cosas distintas, pero no por eso uno cambia, o si uno cambia también es con un criterio propio. Qué bien, Estefa, muchas gracias por esa luz que nos diste ahí. ¿Quieres dejar algún mensajito? Sí, le quiero dejar un saludo a mi profe Lida, a mis amiguitas, a la profe Lida, le quiero decir algo a la profe Lida ya que estoy acá, que es que no voy a poder ir a la presentación de mimos porque mis papás no pueden llevarme, y a todos ustedes. Ay, qué rico, Estefa, te mandamos un abrazo grande. Chao. Chao. Bueno, y tenemos a Matthew desde Itagüí. Hola, Matthew, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo amaneciste? Pues bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta por aquí porque ya nos dieron una primera estrategia cuando estamos pensando en dilemas sociales. Aquí tenemos las estrategias. Y una primera estrategia que nos dio Estefa es pensar en todas las posibilidades. Nos puede ayudar a escribir, nos puede ayudar a conversar con los amigos, pero a veces nos encerramos y no vemos todas las posibilidades que tenemos para enfrentar un dilema, que entonces ya no sería un dilema, sino que ya se abren las posibilidades o todas las situaciones conflictivas. Posibilidades. ¿Qué opinas tú, Matthew? ¿Qué otra estrategia podríamos añadir hoy en nuestra clase de sociales cuando estamos enfrentados a un dilema? El diálogo.
el diálogo, muy bien, la conversación y el diálogo. Esa es una estrategia que siempre nos ayudará a ver otros puntos de vista, a pensar mejor lo que estamos viviendo, conversación y diálogo. Bueno, ¿te animas a mirar a ver qué tiene la caja de Pandora para ti hoy? Primera. Bueno, vamos a ver, a resolver por aquí, a revolver. Voy a sacar una hoja. Dice, mi palabra vale la honestidad. Es decir, como que se está poniendo en juego si mi palabra vale. Dice, Marcela sale de clase a comer helado con sus amigas y la conversación gira en torno a la burla de sus compañeros de clase, sus defectos, sus equivocaciones, lo que cometieron en el día. Sus amigas planean publicar algunas fotos que tomaron en el descanso de caídas y momentos vergonzosos de sus amigos. Marcela se siente incómoda porque a pesar de que ella no es amiga de todos los compañeros de clase, considera que son buenos compañeros y divertidos y que además no le gusta cuando se burlan de la gente sin siquiera ellos estar presentes. Marcela teme que si dice lo que piensa o se opone a la publicación de las fotos, sus amigas se enojarán con ella y la sacarán del grupo. ¿Qué harías en el lugar de Marcela? ¿Qué les dirías a tus amigos? ¿Qué piensas tú ahí, Matthew? ¿Comprendiste la situación así de manera general o te hago como un resumencito? No, ya la entendí. Ah, bueno. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Estás ahí con tus amigos? Ellos están burlándose y hablando de mal, a publicar unas fotos de cosas vergonzosas de ellos. Y tú dices, es que estoy poniendo en juego mi amistad con ellos si digo algo o no digo. ¿Qué harías? Pues yo le diría que no se me diera más, que no se burlaran de mí, que ya nosotros, que ya todos somos diferentes, que por unas equivocaciones ya se van a burlar, que no necesita todo el mundo que se entere. Ya, muy bien, eso sí, estuvieran contigo, ¿cierto? Pero resulta que aquí en esta situación se están burlando de tus compañeros de clase y puede que publiquen unas fotos que la gente se reiría de ellos y las publican. ¿Tú qué harías? ¿Les dirías algo a tus amigos? ¿Te quedarías callado? ¿Qué crees que sea ahí lo mejor? Yo le diría lo mismo, que no se burlaran de los demás. ¿Mm? Porque si se burlaran de ellos, no les gustaría y no sería bueno. Matthew, has dado una de las mejores estrategias, claro que sí, ponerse en el lugar del otro. Ese ponerse en el lugar del otro nos permite tener un argumento muy valioso para conversación con nuestros amigos. Cuando yo logro hacer esto, ya logro poner en situación a esos compañeros y ellos sabrán que si les estuviera sucediendo a ellos no les gustaría. Al menos los ponemos a dudar y tú no te quedaste callado y expresaste lo que pensabas. Qué bien, Matthew. Muchas gracias por esa ayuda para resolver este dilema de la caja de Pandora. ¿Quieres dejar algún saludo? Sí, señora. A todos los profesores, a mi profesora Lida, a todos mis compañeros, a Estefanía que acabo de llamar, a toda mi familia y ya. Bueno, yo te mando un abrazo grandote y qué bueno que sigas participando con nosotros. Chao. Chao. Bueno, entonces por aquí ya tenemos dos situaciones que nos sacó la caja de Pandora. Yo voy a sacar por aquí otra, a ver así al azar, Pandora, ¿qué nos traería? Dice, el reconocimiento social. ¿Cuántas veces sufrimos nosotros por el reconocimiento social? Dice así la situación que nos trae la caja de Pandora hoy. Alicia, una niña del curso, es muy tímida y presenta algunos problemas para relacionarse con el resto de los compañeros. A Jimena le da mucha pena y tiene la intención de acercarse a Alicia para acogerla, pero al mismo tiempo siente miedo de ser rechazada por su grupo al juntarse con ella. ¿Qué debe hacer Jimena, según lo que tú piensas? Entonces, miren, Jimena está viendo a Alicia, una compañera nueva que está llegando a su clase, la ve aislada, la ve muy tímida, le cuesta mucho socializar, pero al mismo tiempo ve que del grupo hay como un rechazo a esa amiga nueva y entonces empieza a pensar, bueno, ¿qué hago?
me acerco a Alicia, la empiezo a integrar, pero es que de pronto este grupo me aísla si lo hago. ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Qué posibilidades se nos abren? ¿En qué cosas podemos pensar? Si miramos las tres estrategias que hemos visto hoy, que ustedes mismos nos han compartido, apliquémoslas a esta situación. La primera, pensar en todas las posibilidades. Entonces, ¿será que Alicia tiene otra posibilidad además de acercarse solamente? Perdón, Jimena tiene una posibilidad más además de acercarse a Alicia y ser su amiga. ¿Qué otras posibilidades hay ahí? Por ejemplo, a mí se me ocurre, puede convocar a sus amigos a que reflexionen la situación de Alicia, ¿cierto? O sea, no tiene que tomar esa decisión sola y ella sola ir a integrar a Alicia. Puede involucrar a sus amigos y amigas y pueden conversar. Yo sé que esto ha pasado mucho entre ustedes, en sus grupos de clase, en los barrios con sus amigos. Puede pasar eso, es, vengan, pero miren, ella está como aislada, puede ser muy tímida, ¿qué tal si es bien chévere y nos estamos perdiendo de una persona bien bacana que nos esté aportando a nuestra diversión y a nuestra alegría? Entonces, miren que no solamente hay dos posibilidades, ahí se abre una tercera cuando somos capaces de sentarnos, de parar y sentarnos a pensar en todas las posibilidades que hay. Se abre esa tercera posibilidad, por ejemplo, que Jimena hable con sus amigos para que junto con ellos integren a Alicia y así ella no se va a sentir por fuera del grupo tampoco. Bueno, ahí hay muchas situaciones que podemos estar analizando y que yo quiero que ustedes también nos compartan desde sus casas, desde sus escuelas, a qué dilemas o a qué situaciones difíciles se enfrentan cotidianamente y cómo las resuelven. Esto ha sido todo por hoy en la clase de Ciencias Sociales. Chao, un abrazo grandote. Buenos días, yo soy María Luna de la institución Granjas Infantiles, estoy en el grado tercero y hoy voy a preparar una rica sopuela. Primero les voy a contar la cocina. La cocina es porque yo siempre veo a mi tía y como ellas hay veces cocinan mucho y entonces a mí me gusta cómo ellas cocinan, cómo manejan el cuchillo, cómo pican, cómo revuelven. Mi plato preferido es el arroz con pollo. El arroz con pollo me gusta tanto porque mi mamá siempre lo prepara. Lo segundo también es montar a caballo. A mí me gusta, yo empecé de caballo porque mi abuelo me montó cuando era muy chiquita a caballo. A mí no me gustó nada de la pandemia, porque siempre teníamos que usar tapabocas, teníamos que utilizar las normas, teníamos que... Yo estaba en clases, las clases eran de taekwondo, entonces ya no pude volver a ir porque eran como un grupo, éramos como un grupo, entonces no podíamos estar todos por el virus. Yo vivo en una finca, hay caballos, hay perros, me gusta vivir por acá porque en la ciudad hay muchos carros, uno no puede salir. Hay veces, mis primas viven en Copa, a mí hay veces me gusta salir porque pues la finca no es tan grande, pero sí es como grande. Entonces yo hay veces me voy, entonces ahí me hay casa, hay veces cuando me quedo amaneciendo me dan ganas como ya de irme para la casa porque a mí no me gusta estar encerrada. Yo tengo dos sueños cuando sea grande, quiero ser chef y policía. Bueno, hoy les tengo preparadas unas ricas hojuelas. Los ingredientes para estas hojuelas van a ser un huevo, una taza de harina de trigo. Si no tienen agua panela, le echan zumo de naranja o una naranja. Le echamos
un poquito de sal. Bueno, yo acá traje un pedazo de harina. La masa, cuando se empiece a amasar, uno va a saber cuando ya está lista. No está lista cuando se le pega en los dedos y cuando ya la masa se despega de las manos, ya ahí ya después empezamos a hacer las hojuelas. Y estas son unas de las ricas hojuelas que ya preparé. ¡Chao, profe Melos! Hi kids, welcome back to our English class. Today we're going to learn about activities, things you do in your free time, okay? So, our two goals for today are, first one, learn the names of the different activities, and second one, learn how to make ice cream, family members, anything you want out of clay, okay? So, we're going to start. First, we're going to learn what do you like to do in your free time. So, anything you do when you're not studying, when you're not at school, or when you're not doing anything you don't like. This is things you do like doing, okay? So, let's start. First one, I chose gardening. Gardening is planting trees, food, anything you like. So you make a hole in the earth and then you put seeds in them and cover them up. Then you water them and you look out after them, okay? So gardening. Two, clay art. Clay art is what we're going to do today, what we're going to learn how to do it, okay? So, clay art. Third one, learn a new language. For example, right now we are learning a new language, but you can learn Italian, you can learn Portuguese. There's tons of languages out there that you can learn, okay? So, learn a new language. Now, listen to music. Listen, escuchar, remember listen is escuchar, listen to music, okay? Escuchar música, listen. Now, play video games. Most of you like playing video games. You can play by yourself or with family members, okay? Or friends, so play video games. We also have play outside. There's nothing better than going out and playing with your friends, okay? So going outside, afuera, and play outside, jugar afuera, okay? Play outside, read. Some of you like to read, you can read anytime you like. And we also have go to the movies. Go to the movies, again, with your family, with your friends, with anybody you like. Going to the movies can be a very good experience because you get to watch the movie firsthand, okay? The first time that it's going out, you can go and watch it in the movies, okay? The movies is cine, okay? The movies. Now, you can also like taking photos. Taking photos. Some of you like this. Some of you don't really, or some of you like taking your pic, someone taking your pic, okay? So somebody else is taking your picture, okay? Now, we're going to learn how to play with clay. So, teacher, what is clay? Clay is plastilina, okay? Clay is plastilina. Here I have different colors of clay. I have blue, yellow, red, white, and green. Here, so I have the first, I have the three main colors. I have blue, yellow, and red. With blue, yellow, and red, I can make a ton of colors. For example, if I mix blue and red, what do I get? I get purple. If I mix blue and yellow, what do I get?
I get green. So I get this one, green. And if I mix red and yellow, what do I get? This one is tricky because if you mix yellow and red, let's see what happens. You have to mix it very well to get the color, okay? So here we start to see it. We get orange, orange, okay? So orange, the color orange. If you want to take any color and make it lighter, darker, darker, and lighter. Más clarito, you can mix it with white, okay? With white. So here I have my orange ball, but we're going to make, for example, this time we're going to make an ice cream. But here I already made a family. A family. So we have dad, mom, and baby. My mom doesn't have any hair because I'm not very good at doing clay hair, okay? But you can do anything you like. So for example, to make her mom, what did I need? I need a pink circle to make the head. I needed a white oval to make the eye and a blue dot to make the inside of the eye. And I needed a triangle to make her dress. A triangle to make her dress, okay? Besides this mom, I made a dad. For the dad, I needed a circle again for the head. I also needed a red strip to make the mouth, a yellow t-shirt that I made out of squares, one square, two square, three square, okay? And blue pants that I made out of a rectangle, okay? Rectangle, square, circle, oval, okay? Different shapes, figuras. And for our kid, or baby, we needed, again, the circle, the eyes, and an oval to make the blanket, okay? Oval to make the blanket, okay? So, here, we're going to make our ice cream. In this bowl, I already mixed red and white to make a paler color, a paler pink, okay? So, I mixed it very, very well, very well. And now I'm going to take a part of it and I'm going to make a circle, So this is a circle, okay? This, a circle. So for the circle, I put it in my hand and I squeeze it and make circles with my hands, okay? Circle, circle, circle. And when I get my circle, then I'm going to squeeze it in one side, here, squeeze it in one side to make a cone, okay? To make a cone. You can reshape it to make it look prettier. And then we have to make sure this part is plana, okay? Is straight. So I'm going to knock it with the table to make sure it is straight, okay? So now, I have my straight cone for the ice cream cone, okay? So this is the cone for my ice cream, okay? The cone. So if I want to make it prettier, I can take anything I have. Here I have this. So I'm going to make stripes in it. Stripes, Stripes are rayas, stripes. So I get a kind of texture in my cone. And then again to the other side, like this. It's not very pretty because I'm not very good at this, but you should, I think you are, okay? And I think teacher Jasmine will be better at it than I am, but I'm trying. So okay, my ice cream cone, okay? Ice cream cone. Now, we're going to make our actual ice cream. So we can choose our flavor. For example, I am going to choose bubblegum flavor.
chicle, helado de chicle, bubblegum. So, I am going to do my ball, my ice cream cone, with blue clay, okay? Blue clay. Kids, in English, plastilina, it's called clay, but, for example, sometimes people say not clay, but Play-Doh. Play-Doh is the brand, but sometimes people call clay Play-Doh, okay? But the actual name is clay. This is clay, plastilina, okay? So, kids, I took my blue ball, but I want to make it lighter, más clarita. I want to make it lighter. So, what do? I take my white clay, a little bit, and I'm going to mix it, okay? Mix it. Remember, mix is mezclar. Mix it is mezclarla, okay? So I'm going to mix it very well. It's normal that we get our hands dirty, okay? We will get our hands blue or any color you use, but that's okay. It comes out after you wash them, okay? So we're going to mix very well, mix very well until you get the color you want. If you want it lighter, you use more white. If you want it darker, you use less white. Más blanco, más clarita. Menos blanco, más oscura, okay? Darker and lighter. So, I don't want it very, very light. I want it a little bit darker, so I'm going to leave it like this. So now, I have the color I want, and I have blue hands. But that's okay, I have the color I want. So, I'm going to take it, and I'm going again to make a ball. A ball, until I have it very well, like I wanted to. So now, I'm going to take my ice cream ball on top of it, like this. Ice cream ball on top of it. And now I'm going to make sure it doesn't fall off, to make sure it doesn't fall off, I am going to stick it very well, very well. If I want to, in the back side, I can make a little line like this to make sure it sticks like this. For example, in my that too. So I made sure it doesn't fall off, okay? I pasted it with the same clay. I pasted it to make sure it doesn't fall off, okay? So kids, again, we have our ice cream cone. Again, it's not very pretty, but it's an ice cream cone. So kids, okay, so for this one, what did we need? We need a ball or a circle. The difference between a ball and a circle is plano, okay? Plano, círculo plano. Ball, 3D, okay? Ball, 3D. Also, remember, a ball can be a soccer ball, a baseball ball, a volleyball ball, okay? Ball, pelota, or circle, 3D, okay? So, our ice cream cone, we have an ice cream cone. Kids, this is a very, very fun activity to do at home with your parents, with your cousins, with your friends, and you can do anything you like. For example, here, to make it a little bit more realistic, I'm going to make sure it looks like it's dripping, okay? So, my circle, and with my finger, I'm going to stretch the clay, stretch to make it look like it's dripping, okay? I'm going to shape it a little bit, shape it and keep straying and pulling, okay? So pulling. Okay, now it looks a little bit more like it's dripping, okay? Like the ice cream cone is dripping, okay? Here, if you take a look at it, you can look and you can see that it's dripping, okay? Kids, ice cream cone. Now, how about if we make, I don't know, we can make a bear, for example. What is a bear? Bear, remember, is oso. So we can make a bear. But
Teacher, you don't have any brown, the color brown. Well, if you mix blue, yellow, and red, you get a dark color that can mimic the brown color, okay? So we're going to do that. I'm going to take a piece of our red clay, a piece of blue clay, that remember, if I just mixed blue and red, I will get purple, okay, purple. And a little bit of our yellow clay, okay? Remember, we also have green, so green is already made, okay? So, my three colors of our flag, by the way, the three colors without mixing. Now, again, I am going to mix them very, very well. Mix them very well. So I get the dark color I need to make my bear. Teacher, but bears are a lot of colors. Yeah, we have pandas, for example. They are white and black. We have normal bears, grizzly bears. They are brown. And we can also have koalas, and they are gray. So yes, there's tons of different types of bears, but we're going to make a grizzly bear, okay? Brown, grizzly bear. So mix. If you see, I am getting a little color, a kind of dirty color, weird color. So I am going to use that color to make our bear, okay? So mix it very well, mix. You can make sticks with it and then mix it again and again. So you get the color you need, okay, kids? So here, I already got my weird color that I wanted for my bear, okay? Because remember, I don't have any brown, so I mix this up together to make a similar color, okay? So, ready. We're ready with our colors. Now, again, I'm going to take a little piece of it, like here, a little piece, and I'm going to make a small ball, a small circle, a small ball. So, again, squish, and shape our ball, okay? So first, this will be our bird's head, the head, okay? So the head, and then I take this one, and I put a little bit more, but I do left, and I take apart a little small part, okay? So again, this, and again, circle, ball, here. And when I have my ball, if you take a look at it, it's a little bit bigger, but not very much. A little bit bigger, okay? So, I am going to place one on top of the other. One on top of the other. So, this is the head of my bear, and this is the body, okay? So, on top one of another, I can squish them together to make sure it doesn't fall apart, or I can do what I taught you, okay? So, you can do this, okay? You can do this to make sure it doesn't fall off. So here we have the body of our bear. It's not very pretty, but that's okay. And we're going to take this little part that we have left to make the hands and the foot of our bear, okay? So first, little ball, and I make a ball with it. Ball, okay? This one is easier because they are all circles, all balls, okay? So here, I'm going to make sure it has one leg, and two legs. Kids, I am going to finish my bear while we go on a break, okay? So when we get back, we'll continue watching how to make our clay art, okay? I'll catch you in a bit, kids. Si hay alguien a quien yo quiero en la vida, es al que ve este programa. A los niños melos y a las niñas melas. Activities hay por doquier. Lo importante es que las hagas en español o en inglés.
Hay gran cantidad de actividades, las de nuestra vida cotidiana, que son esas cosas infaltables que hacemos desde por la mañana. Hay otras que al ser menos comunes nos hacen un poco diferentes, como acercarnos a tantos libros que avivan y potencian la mente. Y existen otras actividades que nos llevan a ser solidarios, y son esas las que nos convierten en seres grandes y extraordinarios. Activities, activities, activities hay por doquier. A quien ayudas e inspiras es lo que debe valer. Hi kids, welcome back. Antes de seguir con nuestra clase, les voy a leer unos mensajitos que tenemos en el celular. El primero dice: hola, buenos días. Mi nombre es Ana Beatriz Marrero Sánchez, del grado 4A de la institución educativa Carlos Obando. Estoy muy triste porque ya no van a dar más clases de inglés y era una de mis favoritas. Saludos a todos los profes melos, a mi profe Luz Estela Prisco y a mis compañeros. Un abrazo a la profe Estefa, la voy a extrañar. Ana, te mando un abracito gigante, yo también los voy a extrañar un montón. Y yo sé que inglés era una de nuestras clases favoritas, era mi favorita, pero yo sé que las clases de ustedes era una de las favoritas. Pero el lado bueno es que tenemos muchos profes melos que nos van a seguir acompañando, y además se vienen muchas sorpresas, entonces tienen que estar así súper pendientes. Además, saben que viene educación física, deportes, saltar, para que nos movamos un poquito en la casa. Igual, saben que todos los programas de inglés quedan en la página y en el canal de YouTube. ¡Listo! Tenemos otro mensajito que dice: hola, profes melos, me llamo Vivian Alexandra Díaz Tuberquia, vivo en Medellín, me encanta su programa, saludos a los profes melos y a mi profesora Natalia Gómez Orozco. Un saludito para ella y un abracito gigante de parte de todos nosotros. Niños, además, no se les puede olvidar que seguimos con nuestra clase de experimentos. La próxima semana tenemos un experimento súper bacano y recuerden ir recogiendo todos los materiales que necesitan. Para este van a necesitar, como siempre, algunos que tienen en la casa. Por ejemplo, en este momento los van a aprender a ver en la pantalla para que le tomen una foto, lo anoten, le digan a la mamá, lo que sea, para que vayan recogiendo los implementos. Vamos a leerlos. 2 copas de vidrio de diferentes tamaños y formas. 2 vasos de plástico no desechables. Agua, anilina vegetal y 2 cucharas soperas. Profe, ¿pero cómo así que 2 vasos de plástico no desechables? Los plásticos que usamos con los niños, por si lo dejan caer, que no lo quiebren. Esos son los que tenemos que usar. ¡Listo! Claro, los materiales para la clase de experimentos, para que lo vayan haciendo todo al mismo ritmo del profe Gus, que yo sé que los experimentos del profe son súper bacanos, entonces no se los pierdan. ¿Listo? Ok, kids, we're going to continue. Ok, so I already have the legs or the feet of our bear. So now I am going to take the pieces I have left and I'm going to separate them. I need one that's going to be bigger. I am going to leave out a little bit to the side. This one I'm going to break in half and I'm going to make circles to make the hands of our bear, okay? So circle, 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 and then I take my bear and I'm going to stick it in the side and stick it in the side, okay? So it already has legs, arms, body, and face or head, okay? So now our last one, a little bit last one, will be for the ears of our bear. So I'm going to tear them apart again. Circle, 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 but this one, I am going to make it a little bit plain, okay? Un poquito planas, a little bit plain and a little bit ovaler, okay? So now I'm going to make sure it sticks in our bear. To help us, it's calling Camilo, and he's calling from Cali. Hi, Cami. Hello, profe. How Hello, are you? Teacher. How are you? Good. You're good. And you? I am good. Thank you, Cami. Cami, ¿a ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta hacer en mi tiempo libre
dibujar, ¿te gusta? Jugar fútbol. ¿Y qué te gusta dibujar, por ejemplo? Me gusta pintar mandalas. Sí, te tranquiliza, te relaja. Sí, sí, señora. Sí, y por ejemplo, ¿tú has tratado de hacer cositas de plastilina como yo? Sí, profe, sí, he tratado de hacer, lo que les dije a mi familia. ¿Y te quedan lindos o te quedan así como los míos? No, profe. ¿Te quedan lindos de verdad? No, profe, en raro, sí, con una cabeza redonda. Bueno, pero igual, ¿sabes qué, Cami? Igual es que yo creo que uno no tiene que ser del todo bueno en las cosas siempre y cuando le ponga todo el amor, ¿cierto? Sí, porque, profe, eso es verdad. Porque estoy segura que si yo le digo a la profe Yasmín que me haga un osito en plastilina, le queda perfecto, hasta pelito le hace, ¿cierto? Sí, señora. Pero bueno, igual la idea es como hacer nuestro mejor esfuerzo. Bueno, y Cami, cuéntame, sí. Tú, por ejemplo, ¿qué aprendiste de la clase de hoy? ¿Alguna palabra en inglés que tú digas, ay, esta la aprendí? Sí, profe, aprendí lo de actividades, activities. Ajá. Y otras frases que he aprendido a través del programa. Gracias, profe, por las clases, oye. Que le pague y que le vaya bien. Ay, Cami, gracias. Te mando un abracito súper grande y gracias por estar conectado con nosotros siempre. Pero, Cami, ¿sabes qué? Bueno, profe. Igual es que las clases quedan grabadas, entonces cada que me extrañes las puedes ver. Sí, profe. ¿Cierto? Gracias a usted. Que le vaya bien. Cami, gracias a ti, gracias. Espero que siempre, siempre, siempre aprendas un montón y que no se te olvide nunca que todos los días estamos para aprender. No tiene que ser académico. Yo creo que también en la vida aprendemos, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Cami, también. Te mando un abracito súper, súper grande. Gracias, profe. Usted también le mando Cami, un abrazo grande. Pero antes de que te vayas, ¿tú le quieres mandar un saludito a alguien? A todos, a toda mi familia, mi tía, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi abuela, a toda mi familia y también a usted, profe, y a todos los profes Melos, y que usted le haya bien, profe, gracias. Listo, Cami, un abracito para todos ellos, te mando un abrazo gigantesco como siempre y de verdad un saludito de parte de todos los profes Melos que estoy segura que todos se lo mandan. ¿Listo, Cami? Bueno, profe, gracias. Bueno, chao, Cami, un abracito. Ok, kids, so we're going to keep making our bear. It's, again, it's not very pretty. I already made its ears, but they look a little bit funny. It looks weird, but we're trying, okay? It's very pretty, it's very nice, okay? So we are trying. Now, kids, what is our bear missing? What is it missing? If you see, it's missing our eyes, nose, mouth, okay? So I'm going to make it sit down here, and I'm going to make its eyes, okay? So for the eyes, I need white clay. I need a little bit of white clay, and I'm going to tear them in half. I'm going to make a circle again. I think I need less. So I'm going to put a little bit back, less here, and again, half and two circles, and I stick them in his face. So here, one eye and another eye, okay? Another eye. So here, it has two eyes. It is missing, what is it missing? The color in the eye. So what color should we make his eyes? I don't know, maybe blue, green, oh my God, a hand fell off. Ah, but no, it survived, okay? It's alive, kids. Okay, so, we're going to keep doing it. Now, we're going to make his eyes blue, okay? So it's a blue-eyed bear. So here, a little bit of blue, and again, half and two circles. Two circles, and we're going to put it in his face, okay? So here. What? I think I need less. So, smaller. Here. And here. One. And two. One and two eyes. Okay? So, our bear, that is how it's looking, okay? Kids, what do you think about our bear? Kids. Teacher Anna is going to come in and it's going to be in our class for a little bit, okay?
So, Ana, how is my bear going? It's beautiful. On the earth. Kids, I'm sure you can make it better, but it's a good job, okay? Estefa y niños, nosotros tenemos por aquí unos mensajitos que queremos leerte como parte de esta despedida. Dice, buenos días, profes Melos, les quiero agradecer a la profe Estefa por sus clases. Que Dios la bendiga. Y también hay unos mensajitos de los profes Melos, que en resumen, porque están larguitos, dicen que te quieren mucho, que muchas gracias por enseñarnos a cada uno de nosotros en nuestras áreas algo relacionado con el inglés y por tener siempre esa sonrisa y esa energía tan bonita en todos los programas. Entonces, Estefa, thanks for everything and good luck in everything you are going to do. Muchas veces trabajamos juntas, entonces, bueno. ¿Qué tal si seguimos aquí terminando esta clase? A ver, ¿con qué ayudo? Entonces, ¿Qué figuras tenemos? Ah, bueno, pero Ana, aprovechemos que tenemos una llamada de Juanjo, que nos está llamando del poblado, para que haga esto con nosotras. ¿Listo? ¡Hi, Juanjo! Hola, profe Mel. Hola, profe Estefanía. How are you? Fine, thank you. I'm glad. Juanjo. Dime. Which one is your favorite animal? My lion. The lion. ¿Y what else? ¿Me repites, porfa, que no entendí? ¿El león y qué más? Y my cat. ¿Y tu gato? Bueno, y Juanjo, ¿tú crees que serías capaz de hacer algo en plastilina? Sí, señora. Sí, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría hacer un oso como lo hiciste. Yo creo que el tuyo te quedaría más lindo, pero sí. Ese está lindo, ¿cierto, ¿O tú qué Juanjo? Dices? ¿O tú qué dices de mi osito? Que te quedó muy bonito. Me quedó muy bonito, ¿te parece? Sí. Pero bueno, yo creo que le falta como la boquita, porque qué pesar, y entonces por dónde come. Un puntico para hagámosle, la boquita. Hagámosle este Juanjo, puntico y estuviste muy atento a las clases de inglés. Sí, ¿viste señora, varias? Me encanta mucho, siempre saludo y muchas gracias por responderme siempre los mensajes, muy agradecido. No, tan lindo. Es que mucho amor, Juanjo, es que para eso estamos los profes Melos, todos. Juanjo, ¿qué fue lo que más te gustó de la profe Estefa? Ella hoy que está haciendo como la despedida para que recordemos esas cosas que más nos gustaron de la profe Estefa. Profe, muchas gracias por tan lindos recuerdos. Me acuerdo de todas las clases que hiciste, como de los colors, los animals y entre todas. Y me gustó mucho ver esa clase de inglés. Muchas gracias por ser tan atenta. Juanjo, es con todo el amor del mundo siempre, y yo siempre les digo lo mismo, lo que uno hace con amor se nota. Y Juanjo, dime, ¿cuál fue tu clase favorita? Que tú digas, ay, esta clase me encantó. Mi clase favorita es matemáticas. ¿Y por qué? Dime, ¿cuál ha sido tu clase favorita del profe Will? Porque uno va aprendiendo más, y lo que más fundamental es de matemáticas es que uno, porque a mí me ha pasado que cuando estoy con mi profe y me pregunta, yo a veces no sé, pero cuando veo al profe chamo decir todo eso y después sigue la clase mía, entonces ya estoy informado de lo que toca, porque todo lo que pasa en Profes Melos nos lo dice la profe. Qué bueno que se relacionen tanto las clases. Total. Juanjo, ¿y quieres dejar un último mensaje? Sí, que quiero decirle a mi profe Fulvet que siempre estoy atento y le quiero dar un saludo a mi amiga Isabela, Juliana y a Kevin. Un abracito para todas ellas, Juanjo. Gracias por llamar, gracias por ver el programa. Te mando un abracito gigante, gigante, gigante desde acá. Y yo sé que la profe Ana también. Claro y que sí. Un besito gigante. ¡Mua! Chao, profe. Chao, Juanjo. Ok, Ana. So, we learned today. Mm-hmm. What do we learn? We learned the activities. Mm-hmm. For example, which one? What do you like to do in your free time? Swimming. Swimming. So, I swimming. Love swimming. Swimming. So, mm-hmm. Ana loves swimming. So, she likes to swim in her free time. So, we learned activities like swimming, like going to the movies, or clay art. So, for example, today we learned about clay art. But by learning clay art, we also learned colors, shapes, names of animals, and members of the family. For example, Ana,
Which shapes do you think this bear has? I'm not sure. For example, circle? Yeah. Okay, so circles and balls. It has circles and balls. And that's it about it. So our bear is made out of circles. Circles, right? Out of circles. So its ears are a circle, the inside is a circle, the eyes are a circle, the mouth, its body, its arms, and its feet. Everything. All circles. So easy to make because all you have to do are circles. Easy. Estefan, what is the name of this ship? This is a cone. Mm-hmm. A cone. For example, so you will never remember, you'll never forget. Okay, so en español decimos que este es el cono del helado, mm-hmm. right? El cono del helado. Cono en inglés es cone. So our cone, cone, easy. Y triángulo. Triangle. Here, for example, the dress of our mom is a triangle. Triangle, right? Mm-hmm. A triangle. Easy, triangle, okay? For example, Anna, what shape that's different do we have here? We have the pants. The pants. What is the shape of the pants? Square. A square, mm-hmm. yes. It is a square, but if I stretch it out and make it longer, mm-hmm. it becomes a rectangle. A rectangle. Shorter, square, longer, rectangle, okay? Shorter, square, longer, rectangle, okay? Super. So, perfect, easy. Mm-hmm. Easy, shapes. Right? Shapes. Shapes. What is shapes in Spanish? Formas. Formas. Como triángulo, uh-huh. cuadrado, círculo. Shapes. So, shapes. Rectangle, square, circle. Kids, again, thank you for today's class and for every class we have had in the past. I send you a very, very big hug. Thank you for being connected with me. And I send you big, big kisses to any of you in your houses, okay? Thank you, Stefa, for everything, for all your love, and have a good luck in all your dreams. Yes. Bye-bye. Bye, kids.